Estoy en comunicación con Carlos Berbara, que es, para mí es Mickey de toda la vida. Es para mí uno de los mejores profesionales que tenemos en la República Argentina de Psiquiatría. Además es secretario o director, vos corregime, Mickey, de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos. Bueno, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo como siempre y gracias por los adjetivos tan generosos siempre de tu parte. No, pero es la verdad, Miki. Y estábamos hablando de que los protocolos en cierta medida no es que nos prohíben hablar de este tema, sino lo que nos hacen es que no sea puntual, nos incitaron ustedes, que son los que saben, nos explicaron, nos enseñaron a que no hay que generar un efecto dominó, pero creo que también tenemos que hablar con ustedes, que son los profesionales, para entender qué nos está pasando, qué está pasando. Hubo no solamente un caso, hubo varios casos durante este fin de semana, se vienen registrando varios que no salen a la luz. Nosotros somos padres, están las madres, conocemos otros casos de depresión que por ahí no se dan a conocer y quedan con la parte individual o privada, si se quiere, de algunos amigos, y que por ahí le faltan herramientas como para saber actuar. Y tampoco, explicaba antes que vos te conectes, encontramos herramientas para saber cómo actuar o por lo menos tener alguna visibilidad de que hay cosas que no están bien, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, Horacio. Bueno, muchas cosas enumeraste allí. En principio destacar lo que denominamos comunicación responsable, que es lo que vos estás ejercitando en este momento. Un poco se trata justamente de hablar de este tipo de situaciones, porque son situaciones por las cuales todos y todas hemos atravesado. Y cuanto más información tengamos, información de fuente fidedigna y bien tratada, van a ser herramientas que nos van a ayudar a resolver el problema, que lamentablemente muchas veces se oculta o muchas veces se informa de una manera iatrogénica y eso trae más problemas que soluciones. Uh-huh. Así que cuanto más sepamos y más hablemos de una manera contemplativa y contenedora, vamos a poder ayudar y mucho. Mencionaba Miki que en tiempos atrás había Chajarí, localidades que allá por los años 80, 90, estaban perdiendo sus fuentes laborales primordiales, el tema de los frigoríficos, Nogoyá. Entonces esa depresión que se llevaba a la casa producía en mayores y menores muchos procesos de angustia y de autodeterminaciones. Luego empezaron a través de los celulares, esos juegos perversos, como la ballena azul, recordarás hace 3 años atrás, en los cuales se les lavaba la cabeza a los chicos y hay que tener mucha rigurosidad a la hora de ver los celulares. Hay que revisarlos, yo considero que hay que revisar los celulares, vos después me vas a retar, pero con los chicos hay que tener un seguimiento, saber con quiénes van, qué les pasa, qué no. Y ahora estos casos que se vienen produciendo. Y que, bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos estar alerta? ¿Qué puede generar esta situación? ¿El tema del bullying es uno? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes vienen observando, que son los que tratan justamente a los pacientes? Bueno, sí, cada situación que nos frustra en la vida nos pone en un callejón sin salida, en lo que creemos es una situación crítica, definitiva, en nuestra existencia, y a veces nos lleva a pensar en que la vida ha perdido sentido, como vos hacías mención respecto a los despidos, y eso tiene que ser contemplado, eso tiene que entenderse que es un fenómeno normal de la comprensión de la subjetividad humana, por un lado. Y por otro lado, vos mencionabas el tema de, vos definías esto de revisar los celulares de los chicos, de nuestros hijos. En ese sentido, quizá la enunciación más adecuada sería compartir la complejidad que hoy tiene la comunicación con nuestros hijos. Bueno, ¿no? Esto, meternos en su mundo, escucharlos, compartir esos mundos tan complejos que también nos interpelan a nosotros, ¿no? Porque deberás ver vos también comunicaciones muy crueles en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales, que nosotros también usamos como adultos, y que por momentos nos dejan perplejos. Nosotros estamos más entrenados en compartirlas con pares, en animarnos a hacer una observación crítica y demás, y que por ahí nuestros juristas no. Entonces, compartir la complejidad y las situaciones que a veces nos traen aparejados esta fluidez en la comunicación, que a veces es muy crítica, como vos mencionaste el bullying, algunos tipos de acoso, es fundamental, como vos decís, que estemos atentos y compartamos todo lo que sucede en los múltiples canales de comunicación con nuestros hijos.
¿Qué síntomas uno puede, hay algún síntoma que uno puede haber, que pueda observar como padre o como docente o como tutor mayor de alguno de los chicos, que pueda llegarme a dar alguna indicación que ese chico pueda tomar un auto o ese adolescente pueda tomar alguna autodeterminación? ¿Hay algún rasgo general o no? Sí, claro que sí, Horacio, y la verdad que te felicito por abrir el espectro, porque no solo somos los padres, sino también hay mucho universo adulto responsable de estas niñeces. En el transporte público, en la escuela, en la iglesia, en el club, en una plaza, en las circunstancias en las que nosotros veamos quizá un niño, un adolescente que se muestra más taciturno de lo normal, que se muestra más inquieto, más conflictivo, más impulsivo, o que su conducta se torna más gris, menos entusiasta, o que claramente expresa algún grado de angustia o somatización. Rebeldía hacia los padres, por ejemplo, absoluta. Sí, tenemos que estar allí para escuchar y tratar de que ese universo que se está expresando en la conducta se pueda expresar también a través de la palabra. Y para eso, nada mejor que la escucha, no tanto la intervención directriz por parte de los adultos responsables, sino principalmente habilitar canales de escucha y comunicación para que esos chicos puedan expresar a través de la palabra qué les está sucediendo. Qué difícil cuando te interpelan, ¿eh? Y la culpa siempre es tuya, ¿no? Aparte. Sí, por definición tenemos que aceptar que los chicos quizás quieran asignarnos la responsabilidad de sus angustias al mundo adulto, y tenemos mucho de responsabilidad en eso. Pero también, gracias a que ellos pueden interpelarnos desde ese lugar y en el modo en el que puedan, si nosotros los alojamos con una escucha estratégica, seguramente vamos a encontrar allí un canal de comunicación que nos va a permitir resolver nuestra propia angustia ante esa interpelación, pero principalmente la angustia que están atravesando los chicos. Y si yo noto que pasa eso en mi seno familiar, o estoy notando, ¿no es cierto?, cierta rebeldía que no sé cómo contener, obviamente yo como mayor puedo acudir a vos, a cualquiera de tus pares, a un profesional, a un psicólogo. ¿Cómo se empieza a trabajar eso? Porque una cosa es darle herramientas o escuchar y contener al chico y por ahí no saber qué directriz dar, o sea, por la falta de herramientas que uno puede llegar a tener. Y por el otro lado, ustedes convocan al chico también para escucharlo, para guiarlo. ¿Es un trabajo en comunión? ¿Convocan a los padres, al chico, para escucharlo por de manera separada? ¿Cómo sería la parte terapéutica? Bueno, primero y principal, reconocer que como mundo adulto permanentemente vamos a hacer agua con nuestros chicos. Vamos a tener espacios vacíos donde no vamos a saber de qué manera responder para poder ser contenedores y acompañar. En ese sentido, reconociendo esa dificultad que todo el mundo adulto tiene, asesorarnos con un profesional de la salud mental es la prioridad. Así, primero y principal, vamos a encontrar calma, porque el profesional nos va a entender, nos va a escuchar, nos va a saber orientar, y seguramente vamos a salir con muchas más herramientas de las que entramos a esa consulta o de asesoramiento, ya sea por una cuestión propia, de un tercero, de un sobrino, una sobrina, un hijo, una hija, un alumno, una alumna. Tenemos que saber entender que el asesoramiento es muy importante, porque lo utilizamos para otras áreas del conocimiento y la conducta humana. También lo tenemos que utilizar en este tipo de situaciones. Y así seguramente vamos a poder hacer las preguntas que nos interpelan a nosotros mismos en nuestro interior, y nos vamos a llevar respuestas que van a ser de utilidad para transferir a esas niñeces que nos están demandando mejor acompañamiento. Pues sabes que yo no sé si cambió o yo no tenía ese conocimiento. Cuando nosotros necesitábamos un escapismo, bueno, te ibas con los amigos, llorabas, corrías. Otros entraban en las adicciones, ¿no es cierto? El tema del alcohol, el tema de las drogas. Y como última instancia, pero allá a lo lejos, venía como una autodeterminación de esa naturaleza. Ahora es como que se da todo muy sorpresivo, ¿no? Como que esos pasos no están en el medio, como que no te dan esas alertas. Es como que de la noche a la mañana, ¿qué pasó? ¿No te enteraste? ¿No escuchaste? ¿No viste? Se aceleró todo tanto que no... O era así siempre y no lo percibíamos, o ha cambiado todo con, no sé, el advenimiento del celular, lo que sea.
Sí, hay mucho de todo eso, Horacio, que vos estás mencionando. Ciertamente hace referencia a los tiempos, y los tiempos que quizá nosotros como adultos pudimos habitar en nuestra juventud, niñez y adolescencia, no son los tiempos que están habitando nuestros hijos, nuestros jóvenes de hoy. Ellos habilitan y habitan otros procesos para los cuales nosotros tenemos que adecuar nuestro acercamiento. Y sí se da todo con mucha mayor premura. Incluso lo que vos mencionás, el contacto con las sustancias adictivas, las conductas de riesgo, la violencia misma. Por lo tanto, tenemos que estar allí a un tiempo mucho más temprano del que nosotros podemos llegar a considerar. Por eso a veces no percibimos las señales que siempre se dan en este tipo de conducta. Hubo señales veladas, señales sutiles, que como vos decís, quizás se dieron más rápidamente y no estuvimos lo suficientemente atentos como para poder percibirlas. Lo de las velocidades y los tiempos es categórico. Y también tenemos que reconocer que a veces cuando ofrecemos ayuda, ese joven, esa niña, ese niño también se recupera rápidamente si nosotros sabemos utilizar las herramientas adecuadas. La última, Miki. Básicamente, ¿por qué se está dando estas decisiones en estos tiempos, ustedes que atienden los pacientes? ¿Hay un hecho en común, digamos? No, la respuesta en ese punto tendría que ser muy compleja y los determinantes son tanto históricos como actuales. Tienen que ver con las angustias que nos depara la sociedad actual, la cultura que nos atraviesa. Tiene que ver, por supuesto, con haber atravesado la pandemia y no haberle permitido a muchos de nuestros gurises, por la situación que recibió del cuidado durante la pandemia, hacer los atravesamientos cíclicos de una manera más acompañada por sus pares, como fue pasar de la escuela primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad, que generalmente eran eventos críticos que al compartirlo con nuestros pares la podíamos llevar de otra manera. Al vivirlos dentro de casa se marcó una diferencia importante, que bueno, eso tuvo que ver con el cuidado por el COVID, pero a la vez tuvo sus otros impactos. Y a la vez también tiene que ver con costumbres, con culturas, con sociedades que no alojan las angustias de nuestros jóvenes. Y eso es una complicación universal, sucede a lo largo y ancho de todo el mundo, es analizado por especialistas para ver de qué manera nuestras comunidades, nuestras organizaciones sociales se tornan más continentes para estas niñeces y juventudes que nos interpelan cada vez con situaciones nuevas a las cuales tenemos que alojar para poder acompañar mejor. Miki, un abrazo grande, muchas gracias. Horacio, un abrazo para vos y para tu equipo. Espero haber sido de utilidad con las opiniones. Como siempre. El doctor Carlos Berbara, entonces, director general de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos, hablando de todos estos casos que no solamente ocurrieron en esta ciudad, sino también en otras localidades durante el fin de semana. En la provincia de Entre Ríos sí son muchísimas las que no salen a la luz. Conocemos a padres que están atravesando este flagelo y por eso esta charla que me parece que puede iluminar o poner un poco de senderos hacia dónde dirigirnos cuando estemos atentos a observar esos síntomas que mencionaba el doctor Berbara.